Muchas gracias, bienvenidos todos y todas a esta tarde en Córdoba. Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias, Juan Antonio, Yone, Inmaculada, Yolanda y José Antonio. Muchas gracias por estar llevando adelante esta campaña por Andalucía, que representa la suma de lo mejor del Gobierno de coalición de España, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y lo mejor del acuerdo de investidura. Más País, Equo y todas las fuerzas como iniciativa del pueblo andaluz que van a trabajar para garantizar, para defender, para ampliar los derechos sociales y laborales. Igual que venimos haciendo desde hace 2 años en el Gobierno de España. Nadie va a gobernar mejor que por Andalucía. Sois gente decente, gente preparada. Hemos sabido enfrentar las peores crisis que ha padecido este país, la pandemia, la guerra, las crisis que se han provocado. Y enfrente hemos tenido todo tipo de ataques absolutamente indecentes, mentiras, porque les preocupa que podemos presentar resultados contundentes solucionando los problemas de la gente de nuestro pueblo. Hemos mantenido el empleo y la economía en los momentos más difíciles. Hemos creado empleo gracias a los ERTEs. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hemos sacado adelante la reforma laboral. Hemos prohibido los despidos durante el COVID. Hemos garantizado prestaciones para autónomos y para empleados de hogar. Hasta 5 millones de prestaciones al mes ha pagado el SEPE durante lo más duro de la pandemia. Muchas gracias, compañera Yolanda, por ese esfuerzo. Y también hemos protegido los derechos sociales, hemos suspendido los desahucios, hemos garantizado la prórroga de arrendamientos, que no hubiera cortes de suministro, el bono social, las prestaciones por maternidad, el apoyo a las familias, a los niños. Muchas gracias, compañera Yone, por ese trabajo, por ese esfuerzo por nuestro pueblo. Y hemos apoyado a las empresas también. Este Gobierno ha apoyado a las empresas, les ha garantizado créditos, liquidez, avales y hemos ampliado los derechos de las mujeres, garantizando la igualdad, los derechos de los consumidores. Gracias a Irene, gracias a Alberto. Hemos levantado escudos sociales que han sido reconocidos por todo el mundo. Las Naciones Unidas ha puesto a España como ejemplo de políticas de atención a su pueblo durante la pandemia mundial. Y hemos garantizado ese empleo digno, con salarios dignos. Estamos acabando con la precariedad y estamos orgullosos y orgullosas de que está descendiendo el desempleo y garantizando protección social e igualdad para todo el mundo. Y ese éxito que hemos tenido en los momentos más duros de las 2 peores crisis que nuestro país ha soportado en los últimos años, ese éxito también nos va a permitir continuar creciendo. La OCDE dice que España va a seguir creciendo, que este año creceremos más de un 4% sin dejar a nadie atrás, no como hacían los anteriores gobiernos, que solamente generaban actividad económica para privilegios de las minorías. Perdón. Y lo hemos hecho también con nuestros socios del Partido Socialista, pero que tiemblan demasiadas veces. Nos ha costado mucho sacar adelante la reforma laboral, subir el salario mínimo un 35%, garantizar el derecho a la vivienda, crear ese nuevo ingreso mínimo vital. Y si no fuera por Andalucía, si no fuera por lo que representamos, no habría sido posible, porque habrían seguido temblando en vez de sacar adelante el trabajo como hemos venido nosotros haciendo. ¿Y qué vamos a hacer a decir de la derecha, del Partido Popular, de Vox? Representan los mismos intereses. Unos son más franquistas que otros, pero representan los mismos intereses, los de los ricos y los poderosos. Quieren hundir los servicios públicos, que es la única garantía de vida digna para nuestro pueblo. Quieren hundir la sanidad, quieren hundir la educación, quieren hundir las políticas de dependencia. Y no porque sean unos sádicos, porque quieren hacer negocio, porque quieren enviarnos a todos a pagar esos servicios, pero privados, para hacer negocio ellos y sus empresas. Y por eso están en contra de todos los escudos sociales. Han votado en contra de todo.
Moreno Bonilla, lo que él representa, el Partido Popular ha votado en contra de todo, de la subida del salario mínimo interprofesional. Ha votado en contra de los presupuestos generales del Estado más expansivos de la historia. Han votado en contra de la reforma laboral, igual la ultraderecha. Han votado en contra de cuidar el medio ambiente, de recortar los beneficios de las eléctricas, de cobrar impuestos a quienes se han enriquecido durante la crisis. También se han opuesto a prohibir la venta a pérdidas de los agricultores, de los campesinos de provincias como Córdoba. Y también han votado para no proteger al taxi y los transportistas, sino para favorecer la uberización. ¿Y ahora con qué nos salen? Con esa censura que se inventa el Partido Popular en contra de los valores que representa nuestra Constitución, los valores de defensa del medio ambiente, de igualdad, de pluralidad, y tienen la desvergüenza de pretender censurar esos valores que nos ha costado traer, como nos ha costado traer la democracia a la que ellos siempre se opusieron, y tienen la osadía de llamar ideología a lo que son derechos y valores fundamentales constitucionales. La ultraderecha piensa todavía que la Tierra es plana, niega el cambio climático y nos quieren sin derechos y sin libertades. Han llegado a proponer en el Congreso de los Diputados la ilegalización de todos los partidos que no piensen como ellos. ¿Y cuál es su máximo representante? El señor Moreno Bonilla, que se ha comportado como un auténtico incompetente. El mayor presupuesto andaluz de la historia en esta legislatura ha contado con más de 11.000 millones de euros de recursos extraordinarios traídos por el Estado. Cuando sacan la televisión esos cuadros, que es lo único que puede mostrar, esas curvas que suben es el dinero que ha transferido el Gobierno de España a Andalucía. Y no solamente no ha sido capaz de gestionarlo, sino que no ha ejecutado, ha dejado de gastar en beneficio del pueblo andaluz 6.400 millones de euros en esta legislatura. Solo el año pasado 2.700 millones de euros sin ejecutar, especialmente dejando de ejecutar políticas activas de empleo o políticas de dependencia. Ayer estaba en Linares, la ciudad, una de las ciudades de España con más desempleo. ¿Cómo se puede mirar a la cara a los jienenses y decir que se ha dejado sin gastar 1.500 millones de euros que podían haber creado empleo? Es una auténtica sinvergonzonería, porque utilizan lo público solamente para enriquecerse. El Partido Popular es el partido de la corrupción estructural. Cuando soportábamos la crisis del 2008, se forraban con la Gürtel, con Lezo, con Bárcenas. Y ahora, durante la crisis provocada por el COVID, se han puesto a forrarse con la venta de mascarillas, engañando a todos los españoles. No es eso lo que se merece el pueblo andaluz, y no podemos dejar cosas importantes, lo público, no podemos dejarlos en manos de la derecha. Lo que se quiere, lo que se necesita, se protege, y hay que confiar en gente honrada y eficaz, como Inmaculada, como Esperanza y como Juan Antonio, para defenderlo. Hay que confiar en Por Andalucía, en la gente de nuestro pueblo, en la gente que se deja todo por Andalucía, en la gente que une y suma, en la gente que va a llevarnos a las urnas el día 19 para llenarlas de ilusión, de determinación, de cuidados y de eficacia. Por Andalucía libre, por los pueblos y por la humanidad, a votar por Andalucía. Y ahora